Bienvenidos. Hoy estoy muy emocionado porque les voy a contar de mi experiencia con la nueva Nikon Z9. ¡Comencemos! Nikon organizó un evento en el Estadio de los Diablos Rojos, donde se presentó de manera formal la nueva cámara Nikon Z9. Este fue un evento exclusivo por invitación y yo pude viajar desde Mexicali solo para poder asistir y poder ser de los primeros fotógrafos del país en probar este monstruo de cámara. De verdad, monstruo con mayúsculas, porque tiene enfoque instantáneo, increíble calidad de imagen y muchísimas cosas más. Rápidamente les diré las especificaciones que a mí me parecieron las mejores y más importantes, las cuales son: tiene un sensor de 45 megapíxeles que te va a servir para paisaje, retrato, bodas, producto, y va a tener una cantidad increíble de detalle y rango dinámico. El ISO nativo de esta cámara es de 64 a 25600, donde todo el rango es increíble y en los extremos altos no tiene casi nada de ruido. Esto, de verdad, al usarla me voló la cabeza. Es la primera cámara que no tiene disparador mecánico y pues todo obviamente va a ser digital. Entonces esto hace que la cámara sea más durable y no gaste la cortinilla como pues las cámaras convencionales de DSLR, ¿no? Que tiene una vida de 150.000 ciclos, 200.000 ciclos, dependiendo, ¿no? Además, haciendo pruebas, había una preocupación muy grande del rolling shutter, que es que cuando tomas una fotografía a una alta velocidad con una cortinilla electrónica, se puede notar ciertas distorsiones o curvaturas en las líneas verticales, por ejemplo, y esto no se encontró, bueno, al menos en las pruebas que yo hice y en lo que dijeron ahí en la conferencia, no se ha encontrado que la cámara tenga este problema. Entonces es algo muy bueno a comparación de otras marcas. También la cámara puede tomar 20 cuadros por segundo en formato RAW y hasta 120 cuadros por segundo. Esto es también muy increíble. O sea, puede ser una especie de slow motion con fotos fijas si bajas la calidad a 11 megapíxeles. Es un pequeño sacrificio, pero no hay otra cámara que haga lo mismo hasta ahorita. Además, en el buffer es prácticamente infinito. Mientras uses las tarjetas más rápidas, que son las Compact Express, las nuevas. Y, o sea, lo que único que te va a limitar el buffer va a ser la tarjeta, ¿no? O sea, si tienes una tarjeta de 128, se te puede llenar muchísimo más rápido, pero puedes comprar de muchísima más capacidad. Eso sí, son un poco más caras, pero pues vale la pena si te dedicas a esto, ¿no? También la cámara puede grabar en 8K hasta 2 horas seguidas sin parar, a 24, 24 o 30 cuadros por segundo. Y también la cámara graba a 4K a 120 cuadros por segundo, lo cual puede ser unas cámaras lentas bastante buenas. Y pues 4K sigue siendo un estándar y estandarte, ¿no? La pantalla adaptable en 4 ejes. Esto es muy importante porque a mí me hacía muchísima falta, mucha falta para fotos verticales a ras de suelo, que siempre me tiene que tirar al piso y demás. En retrato suelo mucho bajar el ángulo para poder obtener pues ángulos bajos, ¿no? Para bajar el horizonte y que la cabeza no me quede cortada, etcétera, etcétera. Esto es ya un game changer para mí. La verdad es muy importante y pues gracias por tomar eso en cuenta. Y la cámara también tiene una velocidad de sincronización de flash de 1/200 y utiliza dos tarjetas CF Express tipo B, o en su defecto pueden usar también tarjetas XQD, que muchas cámaras ya las usaban, ¿no? Por último, la nueva bestia tiene una batería NL18D y que Nikon dice que te da para 700 fotos, pero por lo regular te da más, ¿no? Por ejemplo, con mi D5 también decía un número parecido, pero esa me la llevo a una boda, tomo 1500 fotos y al final de la boda de 12 horas todavía tengo para la mitad, ¿no? Para terminar, todo este kit, la cámara, pesa en un cuerpo de 1160 gramos o un kilo pasadito, y la verdad está muy robusto y tiene muy buen agarre. Bueno, esas fueron las especificaciones de la cámara y unas pequeñas primeras impresiones que me causó. Ahora les voy a contar rápidamente del evento de presentación que Nikon organizó en Ciudad de México. Al llegar al evento, lo primero que tenías que hacer era dar tu nombre para poder acceder. Ahí mismo me dieron mi kit de bienvenida, que
pues está muy bonito, la verdad, muchas gracias. Era una camiseta conmemorativa de Z9 con la fecha del evento, tu gafete e itinerario de actividades. Ahí lo pueden ver, está todo muy bello, muy hermosuro. También hubo diferentes estaciones donde pudimos ver la cámara en acción. La primera estaba más enfocada a los embajadores de la marca, como estaba Caroga, Gabriel Rox, ahí disparando, ¿no? Como todos unos maestros que ya los conocemos, ¿no? Grandes amigos, donde se mostraban pues las capacidades de nuevo enfoque de la cámara, en la cual había también una persona que estaba hablando acerca de un halcón que estaba volando casualmente, ¿no? Ahí podemos ver toda la gente reunida viendo cómo o sea, se usaba la cámara para capturar el halcón, ¿no? Entonces, he de decir que este volaba demasiado rápido y aún así el seguimiento, el enfoque de la cámara está a la altura para obtener imágenes de calidad y muy nítidas. En esta estación, Carlos Rodríguez Caroga me prestó la Z9 que él tenía a su cargo y fue la primera vez que la pude pues tener entre mis manos, ¿no? Se siente muy robusta, un poco más pequeña que mi D5, pero no es tan pesado, obviamente, ¿no? Traía el lente 70-200, que es en sí el cuerpo con el lente sí era un poco pesado, pero no se compara a una D5 o una D6, por ejemplo, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que era una combinación ganadora y hice algunos tiros y el enfoque de verdad era brutal. Hice pruebas de tiempo de enfoque alternando entre distancias cortas y largas con el telefoto y literalmente el enfoque era instantáneo, de verdad. Nunca había visto algo así de rápido y preciso, ¿no? creo que es un gran avance con respecto a los modelos mirrorless anteriores, que yo, por ejemplo, yo cuento con la Z7-1 y sinceramente sí batallo bastante para enfocar de noche o incluso de día a veces, o sea, para paisaje. Me da las fotos un poco fuera de foco y es una batalla. Pero ahora, de verdad, esta cámara nueva es una maravilla, es una delicia. Y bueno, ¿no? Por eso no usaba mirrorless mucho para trabajo como de campo, ¿no? Como para bodas y eso me llevó, prefiero mucho la D5 o la D850, ¿no? Que es así, el enfoque es bastante, bastante, pues bueno, preciso, rápido. Y ahora la Z9 es una, de verdad, es una chulada. Después de la demostración con el halcón, pasamos a la presentación oficial con formato de conferencia en el salón del estadio. Ahí nos hablaron altos ejecutivos de Nikon, siendo el más importante el director de Nikon Latinoamérica y también un invitado especial de Nueva York, que es especialista en la cámara nueva. Al final de la conferencia nos llevaron a un punto del estadio donde demostraron las capacidades del enfoque de video con poca luz, sacando a relucir el 8K, que es una de las grandes cualidades de la nueva cámara, con una bailarina de flamenco en vivo. Entonces está la bailarina con unas luces LED y estaban grabando video. Y la bailarina estaba moviendo, ¿no? Y están grabando con telefoto y unas tomas abiertas. Entonces ya cuando terminó la bailarina de hacer lo suyo, pusieron el video ahí mismo en unas pantallas que tenían. Y de verdad, no manches, se ve el detalle porque están tomando de muy de cerca con telefoto. Y se ven unos planos detalle de la bailarina bailando en 8K, de verdad, o sea, sí, súper increíble. Y pues baja luz, o sea, en ese momento ya no había sol, ya se había metido. Y les puedo decir que se aprecia muchísimo la resolución y nitidez de la cámara. Y, o sea, muy, estoy muy impresionado, la verdad. Ahí mismo, terminando estas pruebas, donde también hubo un águila, por cierto. Iván de la Huerta de Nikon también nos prestó una Z9, una caja de luz para hacer algunos retratos entre nosotros. Y aquí podemos apreciar a la bella Bea Salazar, ¿no? Trabajando con su cámara. Ahí están todo su esplendor gozando la cámara nueva. Al terminar esta presentación o estación, tocó el turno de, para mí, el evento estelar, ¿no? Probar la cámara en situación real en un juego de béisbol profesional, tomándole nada más y nada menos que a los Diablos Rojos en vivo jugando. Entonces, aquí bajamos al pues no al palco, pero a las primeras gradas del estadio y pude probar de nuevo la capacidad de autoenfoque y la ráfaga de la cámara, que dejé en 20 cuadros por segundo. Entonces, me permitieron utilizar mi memoria y sacaron las imágenes de prueba. Entonces ahí estuve un ratito probando la capacidad en poca luz. También eso es algo muy importante para mí. Tomé fotos al pitcher, al bateador, y puedo decir con satisfacción que todas salieron en foco. De verdad, todas salieron enfocadas. También usé ISOs muy elevados, como 12.800 y 25.600. Y en cuanto al ruido, como les dije, ahí tengo los archivos. Lamentablemente no se pueden mostrar porque son estas cámaras que se usaron para la demostración, son cámaras de preproducción.
Eso significa que todavía se le podían hacer algunos ajustes en software y no era el producto final que llegaríamos a tener. Es por esto que no se pueden compartir los archivos RAW. Además, ni siquiera hay un lector de archivos RAW en este momento que te lea los archivos de la Z9 porque es una cámara que apenas está por salir al mercado. Entonces, conservo los JPGs y son muy limpios. Están muy limpios, incluso ISO 25600, que yo lo máximo que usaba antes con la D5 era 12800 y sí tenía ruido, pero pues está usable. Pero 25600 les puedo decir que la calidad es muy, muy, muy buena. Y de verdad, o sea, obviamente para ese tipo de fotografía necesitas tener luz, una luz adecuada, o sea, aunque sea poca luz, pero que si la foto sale bien expuesta de cámara a 25600, te va a dar un resultado muy bueno. También, para terminar el largo día, nos ofrecieron botanas, bebidas en un palco del estadio, en el cual pudimos platicar con ejecutivos y embajadores de Nikon, ahí todos de verdad teniendo una tiempo de calidad y de verdad, o sea, más que todo, también algo que me hizo muy feliz es volver a ver tanta gente conocida, amigos de, pues, de diferentes partes del país reunidos en un mismo sitio y disfrutando, pues, la marca, ¿no? Que a todos nos encanta. Como conclusión final, puedo decir que esta cámara es un escalón sino demasiado importante en la historia de Nikon. No tengo experiencia usando cámaras de la misma gama de otras marcas, pero lo que sí les puedo decir es que este es un monstruo con capacidades probadas, increíbles. Y entre las que más me gustaron a mí fue el enfoque instantáneo. En serio, el enfoque instantáneo. O sea, picabas el botón y de volada. O sea, no veías como que el cambio de que en lo que va el enfoque. No, o sea, instantáneo, de verdad, para mí. Obviamente era un lente de la serie S, 70-200, que es también un lente bastante bueno, pero también de un precio muy elevado, pero no la pude usar con otros lentes, pero con ese lente en particular, el enfoque era así instantáneo. Y la calidad de imagen, que también me encantó a estos altos. Algo que no se pueden pasar por alto es el precio también, que si bien aquí en México todavía no hay un precio oficial, en Estados Unidos el precio es de $5,500 más tax, o sea, más impuestos. Esto quiere decir que la cámara Z9, que es tope de gama mirrorless, es $1,000 más barata que la Nikon D6. Y también es más barata que la Sony y que la Canon tope de gama. $1,000, o sea, esto sí va a influir mucho también. Yo creo a que haya muchos más pedidos. La cámara es un poco más accesible que las demás. Si bien no es una Z7, una Z6, una Z5, pero es tope de gama. Y eso es, o sea, los profesionales que quieran hacer su trabajo con mayor facilidad, con mayor rapidez, con una confiabilidad de que la cámara va a responder y que es lo mejor en Nikon que existe y que ha existido hasta ahora, yo creo que es un precio bastante bueno y estoy muy feliz. La verdad sí le traigo muchísimas ganas. Y bueno, pues de verdad, muchas gracias por ver el video. Muchas gracias a Mirna por la invitación y a Nikon por el evento. De verdad estuvo magnífico. Y ya saben, chicos, muchísimas gracias por ver. Si quieren ver más, suscríbanse, denle like y en los comentarios pónganme qué les pareció el video. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las voy a contestar. Y nos vemos a la próxima. Besos y abrazos a todos. ¡Feliz Navidad!